¿Cómo les va? Muy buenas noches. Es un gusto y un placer, como siempre, estar acá en la pantalla de América Tucumán para brindar la información importante y destacada de esta jornada de día viernes, ya culminando la semana con muchas novedades, para estar juntos con ustedes, para ir preparando lo que va a ser el fin de semana de cara a las elecciones, a esta segunda vuelta y este balotaje. Como siempre, tenemos los títulos para dar inicio acá en la pantalla de América. Mataron a un hombre en un intento de robo. El hecho ocurrió en Avenida Roque Libertad. Rodolfo González fue baleado, cayó de su vehículo y falleció posteriormente. Reuniones con gremios de la salud. El gobierno comenzó la ronda de negociaciones salariales con referentes del sector de la sanidad. La gente sufre por la falta de agua. Vecinos de Ciudadela manifestaron ante la crítica situación que viven día a día en su barrio. Muy bien, estos fueron los títulos destacados que tenemos en esta jornada con una temperatura de 31 grados, siendo las 8 de la noche en todo el país. Jornada muy, pero muy calurosa la que tuvimos y la que estamos teniendo precisamente en este viernes. Vamos a ver qué depara el destino, qué dirá el pronóstico del tiempo. Por eso los invito a que se queden hasta el final para conocer los datos del tiempo a través de ClimaZoom. Hoy, como siempre, tendremos un móvil en exteriores con Marisa Suárez y también vamos a tener un contacto con nuestro compañero Daniel Urueña con todo lo que ha dejado la derrota, lamentablemente, de ayer de Argentina frente a Uruguay. Recordemos, estuvimos ahí con nuestro compañero en la Bombonera, con la previa, y obviamente tendremos todas las novedades. Daniel ya está en Brasil, porque Argentina el día martes va a tener revancha, va a buscar la victoria en el Maracaná frente a Brasil, un Brasil que sin Neymar y sin Vinicius, sus mayores figuras, va a enfrentar a la selección argentina y vamos a ver qué pasa. Esperemos que la selección pueda afrontar ese partido de la mejor manera y pueda ganar en Brasil, algo que ya hizo en la última Copa América. Pero bueno, como siempre también estamos en vivo a través de YouTube durante las 24 horas. Nos pueden encontrar buscando como América Tucumán. También estamos en Facebook y en Instagram durante las 24 horas informados con nosotros también a través de la pantalla de América Tucumán en calidad Full HD. Ahora sí, para dar inicio, porque tenemos poco tiempo y tenemos muchísima información, vamos a hablar de un hecho de sangre, lamentablemente una nueva muerte acá en nuestra provincia. Y en esta oportunidad, Rodolfo González, un trabajador preventista que estaba circulando con su moto por Avenida Roca y llegando a esquina Libertad, fue interceptado por dos sujetos que aparentemente iban en una moto también. Amenazaron con robar su vehículo, él intentó escapar, en esa huida recibió un disparo, luego de un par de cuadras cayó de su moto, fue atendido por algunas personas que estaban en ese lugar, trasladado al hospital Padilla, donde finalmente, lamentablemente, falleció. Estamos trabajando en el lugar del hecho, como están viendo ustedes, desde muy temprano, hemos pasado también, como sabes, por el hospital Padilla para tomar contacto con la víctima, con la familia de la víctima, con los psicólogos del Ministerio de Justicia Fiscal. Está todo el equipo científico trabajando en el lugar y gran parte de la fuerza de seguridad está abocada a este hecho para esclarecerlo, bueno, cuanto antes, y dar una respuesta a la sociedad, que es lo que buscamos. Están extrayendo varias imágenes, afortunadamente las imágenes del domo del 911 están funcionando en excelentes condiciones, con lo cual nos permite tener una claridad de cómo ha sido el hecho, la secuencia. Y bueno, y en esa base estamos trabajando para, como le digo, dar una respuesta a la familia y a la sociedad. Estamos hablando de un hecho, de un homicidio en ocasión de robo con arma de fuego. ¿Sí? Primeras horas como para dar una respuesta tan certera, eso luego que intervengan los médicos nos van a dar un poco más de claridad en ese sentido. Trabajar aquí en el hospital, son hechos muy complejos, investigaciones muy complejas, que hay que poner todo el esfuerzo para dar una respuesta y esclarecer este lamentable y grave hecho. Muy bien, escuchamos la palabra del fiscal Ignacio López Bustos, quien está a cargo de esta investigación. Lamentablemente falleció Rodolfo González, víctima de la inseguridad en Tucumán. Una muerte más que enluta a nuestra provincia y uno se pregunta todos los días
¿Qué va a pasar con la seguridad en Tucumán y qué va a pasar con las nuevas autoridades? Porque se ha cambiado a la cúpula policial, se ha cambiado a los secretarios de seguridad y lamentablemente en Tucumán siguen muriendo personas, trabajadores, lamentablemente rehenes de estos delincuentes, estos asesinos que se quedan con la vida de una persona trabajadora que tenía familia y que lamentablemente ha dejado este mundo por unos sujetos que no deberían estar en ese lugar y deberían estar en la cárcel. Vamos a seguir con más información y vamos a hablar de otro homicidio. Recordemos que durante esta semana se dio a conocer la noticia de una persona que trabajaba cuidando una casa en calle Perú al 200. Apareció muerto en la vía pública, víctima de una puñalada. La justicia está investigando qué podría haber sucedido con este sujeto y finalmente, luego de una investigación y también de unos allanamientos en la zona de Villa 9 de Julio, se detuvo al presunto autor de este hecho. En la fecha nos encontramos realizando dos allanamientos en la zona de Villa 9 de Julio a cargo de la División Homicidios, la cual exitosamente se procedió a la detención de una persona mayor de edad. Recordamos que este hecho ocurrió el pasado lunes, ahora 7:30 aproximadamente, cuando ingresó un llamado al sistema de emergencia 911, donde daba cuenta que había una persona del sexo masculino sin vida en la vereda de un domicilio en calle Perú y Monteagudo. Es así, que acudió rápidamente la comisaría jurisdiccional y el personal de homicidio a cargo de los comisarios Daniel Montero y Susana Montero trabajaron rápidamente en la recolección de testimonios, elementos fílmicos, al igual que el personal del ESIF trabajó en la escena del crimen, en el levantamiento de elementos que ya se encuentran a disposición de la justicia. De este domicilio se está procediendo al secuestro de prendas de vestir y otros elementos que serán de interés para la investigación. Asimismo, de otro domicilio aquí cercano, se está procediendo al secuestro de una moto de bajas cilindradas, la cual habría sido utilizada esta persona para retirarse luego de cometer el ilícito. Exitosamente se procedió a la detención de una persona mayor de edad, la cual no sería ajeno de acuerdo a la investigación de este hecho, y el vehículo, el cual también está siendo sospechado. Esta persona es puesta a disposición de la justicia a prestar la declaración cuando lo requiera la autoridad judicial competente. Muy bien, vamos a continuar con más información acá en la pantalla de América Tucumán y vamos a hablar de las próximas elecciones, de esta segunda vuelta, de este balotaje. Sabemos que todos los argentinos que estamos aptos podemos ir a las urnas para elegir quién será nuestro próximo presidente, Sergio Massa o Javier Milei. Ya estamos en veda electoral, pero se puede hablar obviamente de lo que va a ser el cronograma, de cómo se va a distribuir cada una de las boletas, como ya ha comenzado a partir de la jornada de ayer, y también la confección de las mismas. Fuimos hasta la Junta Electoral Nacional para interiorizarnos sobre esta cuestión y para saber cuáles boletas están habilitadas cuando entremos al cuarto oscuro. Es importante que toda la ciudadanía sepa, y también las autoridades mesas, los fiscales, que salió una disposición de los organismos electorales donde vamos a poder utilizar las boletas que fueron válidas, para las elecciones de octubre, que son estas, ¿sí? Entonces, las boletas que se utilizaron para las elecciones del 22 de octubre van a ser poder utilizarse también para esta segunda vuelta presidencial. Las que son la plancha larga, sería la sábana con todos los candidatos. Exactamente. Solo va a ser válida la de presidente para esta elección, los otros no se van a contabilizar. Exactamente, se va a computar únicamente la boleta para el cargo de presidente y vicepresidente de la nación. Es decir, que si un presidente de mesa, en el momento de hacer el escrutinio provisorio que se realiza ese día en presencia de los fiscales, y saca una boleta de las elecciones del 22 de octubre, por ejemplo, aun cuando estén todos los cuerpos de estas categorías y está intacta, esta boleta va a ser válida. Nada más que se va a computar únicamente la categoría de presidente y vicepresidente. Y también tenemos las boletas que se han oficializado para la segunda vuelta, que tienen únicamente el cuerpo para presidente y vicepresidente, que son estas boletas que estamos mostrando en este momento. ¿Se espera un desarrollo tranquilo para este domingo? Sí, creemos que va a ser tranquilo, se está votando solamente una categoría de cargos, esperamos que se desarrolle todo con normalidad,
Ya sabe la ciudadanía, la gente, si quiere hacer algún tipo de reclamo puede hacerlo también acá en el juzgado federal ese día, pero en realidad creemos que va a ser todo muy tranquilo. Hay dos partidos que están participando nada más, así que en teoría debería ser sencillo. Con el tema de los DNI que son válidos también para votar, ¿cuál es la aclaración para este caso? Bueno, en primer lugar, la ciudadanía tiene que saber que el padrón va a ser exactamente el mismo, así que van a votar en la misma mesa y en la misma escuela que lo hicieron en las elecciones generales. Los DNI válidos para votar también son los mismos, libreta cívica, libreta de enrole, DNI verde, DNI celeste que viene con la tarjetita que dice documento no válido para votar, no obstante sabemos que es válido para votar y ahora ya viene solamente la tarjetita sola. ¿Sí? El problema que por ahí ocurre con el documento es que la autoridad de mesa, cuando el elector se presenta con esa tarjetita que dice no válido para votar, no le permite votar. ¿Sí? Porque no aclara el tipo de ejemplar que es. Pero tiene que saber la autoridad de mesa, nosotros siempre hacemos hincapié eso en las capacitaciones, que tiene que permitirle al ciudadano que vote con ese documento. Bien, vamos a seguir hablando del balotaje, porque uno de los temas importantes que hay que tener en cuenta es la custodia de la policía en las afueras de las escuelas. Recordemos que dentro de los recintos educativos, la custodia y la seguridad está a cargo de gendarmería. Afuera, para evitar cualquier tipo de inconvenientes, la policía de la provincia, esperemos que lo pueda hacer de manera efectiva, dispuso a 3.000 efectivos para el día domingo. A partir del día de hoy ya se están haciendo la seguridad en el desplazamiento de las urnas hacia las sucursales del Correo del Interior. Y la actividad va a continuar así hasta el día sábado, que ya el despliegue de urnas hacia las diferentes escuelas que van a estar afectadas al comicio. En la capital vamos a tener únicamente corte acá en lo que es en las inmediaciones del Correo, Casa Central, estamos hablando de calle 25 y Córdoba, y en las inmediaciones del Juzgado Electoral, Juzgado Federal, en calle Congreso y Piedras. Eso van a ser los cortes y se van a prolongar durante toda la jornada. En lo que es el correo durante todo el día prácticamente, desde hora cero del día domingo hasta igual horario del día lunes. Se trabaja con un retén directamente, el 100% de los efectivos van a trabajar en dos turnos. Directamente a lo que es seguridad externa del establecimiento son 3.000 efectivos. El artículo 71 del Código Electoral es claro en ese sentido. El día de mañana, a partir de hora 08, comienza una veda proselitista. Eso continúa el día sábado, a partir de horas 20, con una prohibición de venta de bebida alcohólica, en general, tanto para comercios como para los bares y restaurantes. Y ya a partir de hora 0 del día domingo está la prohibición para reuniones públicas. Muy bien, una de las recomendaciones que se da también es salir desde su casa ya con el boleto, con la boleta, perdón, la cual van a ingresar en el cuarto oscuro precisamente y donde van a finalmente votar, ¿sí? Otra de las cuestiones a tener en cuenta también de cara a las elecciones del día domingo es que el transporte público de pasajeros será gratuito para aquellas personas que vayan a votar, obviamente, en los horarios estipulados. Como en las ocasiones anteriores, el Ministerio de Transporte de la Nación ha dispuesto a través de la resolución 610 el transporte gratuito de pasajeros para todos los usuarios que vayan a concurrir a la jornada de las elecciones. En nuestro caso, la provincia adhirió, por supuesto, a esta resolución, de manera que el domingo 19, en ocasión de las elecciones que se va a llevar a cabo, durante toda la jornada el transporte para los usuarios va a ser gratuito. Esto es gratuito y sin restricciones. Durante la jornada se va a llevar una frecuencia de días sábados como mínimo. Insisto, durante toda la jornada, y no necesariamente de 8 a 18, sino durante toda la jornada, porque habrá gente que necesita trasladarse y a lo mejor necesita viajar desde las 6 de la mañana para llegar a donde deba emitir su voto, de manera que por eso insisto, y ya hemos comunicado esto a la ETAT, para que todos los servicios durante toda la jornada sean gratuitos para todo el mundo. Muy bien, nos metemos ya en el plano económico acá en la pantalla de América Tucumán. Vamos a escuchar el análisis de Mario Coltán, quien es especialista en esta materia,
para hablar de un informe remitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación junto al Ministerio de Trabajo en torno al empleo joven. Esto da cuenta de que esta franja etaria de empleo joven entre 18 y 24 años ha crecido prácticamente un 13% en el último semestre. Escuchamos el análisis y el porqué de esta explicación y este análisis precisamente en el día de hoy. El Ministerio de la Producción, con el licenciado Mendiguren, presentó un informe con datos del Ministerio de Trabajo al mes de julio del 2023, último dato registrado por el CIPA, donde hay un dato muy significativo que es el tema del empleo joven. Cuando hablamos de empleo joven, hablamos del grupo etario que va de 18 a 24 años. Un dato muy significativo es que esto creció más de un 13% comparado en los últimos 4 meses, y por lo tanto un dato muy significativo es que crece la participación del trabajo juvenil, casi 836.000 puestos de trabajo juveniles que se destacan en algunas actividades en particular: industria, servicio y comunicaciones, tareas administrativas y lo que es turismo y gastronomía. Por supuesto de que el gran debate en la Argentina en cuanto al tema de empleo tiene que ver con el salario, con el ingreso. En primer lugar, esto marca una tendencia de que crece el empleo juvenil, de tal suerte de generar una suerte de expectativa para los jóvenes de que el futuro pasa por la Argentina, no irse del país. Pero sí, el tema de los salarios, hay una brecha muy importante de acuerdo a la actividad. En lo que es industria, vinculada sobre todo a petróleo y gas, son los mejores salarios, 536.000 pesos promedio. Luego le sigue todo lo que tiene que ver con la industria del conocimiento, que va en moneda dura, en moneda extranjera, y luego va descendiendo hasta los niveles de comercio y servicio, donde los salarios hoy, pensando lo que va a ser noviembre y diciembre, de acuerdo a paritaria, va a estar en un piso de 422.000 pesos. Muy bien, siguiendo con el plano económico, recordemos que ya el gobierno de la provincia, en esta nueva gestión, a cargo de el gobernador Osvaldo Jaldo, ha comenzado las reuniones para negociaciones salariales, las paritarias, con los gremios estatales. Vamos a escuchar a Regino Amado, quien es ministro de Gobierno, dando cuenta de estas primeras reuniones, más que nada informativas, y también al referente del Frente de Gremios Estatales, Enzo Alarcón, quien valoró y destacó la decisión del gobierno de adelantar a pago de cuenta 40.000 pesos que ya están depositados para los empleados estatales y también ciertos puntos que van a pedir, como por ejemplo el pase a planta permanente de trabajadores y también el crecimiento en cuanto al monto del salario familiar. Continuamos con las reuniones de recomposición salarial para los meses de noviembre, diciembre, y hemos tenido la oportunidad en el día de hoy de recibir a los representantes, como bien decía usted, del Frente Gremial Estatal, de la Unión de Gremios Estatales. La temática es la misma de la metodología que llevamos y que le comunicamos en el día de ayer con los gremios que empezamos en primera instancia, que fueron los gremios docentes, Frente Gremial Docente. Así que continuando con eso, de escuchar cuáles son las inquietudes, las necesidades. Hemos venido a dialogar ya con un anticipo de 40.000 pesos que se otorgó y que se pagó ayer a todos los estamentos de la administración pública, y que eso nos ha posibilitado tener más tranquilidad con los trabajadores para poder dialogar todos los puntos que hemos expuesto hoy, y principalmente que esa cifra que se anticipó se estudie, y eso ha quedado el comprometido del Ministro de Economía, de qué manera se incorporaría al sueldo estos 40.000 pesos que se han otorgado como anticipo de paritaria, entre otros puntos como la planta permanente, que es muy importante para los trabajadores que hoy están en condiciones transitorias, también la promoción de aquellos que se van a jubilar, que se perciba una diferencia en la categoría 22. También hemos solicitado la actualización del salario familiar. Por otro lado, también hemos planteado la problemática que tiene el subsidio de salud con nosotros. Y bueno, nos vamos esperanzados de que el gobierno va a hacer los números necesarios. Thank you.
El gobierno también está llevando adelante negociaciones con los gremios de la salud. Así lo mencionábamos en los títulos importantes de esta jornada. En primera oportunidad vamos a escuchar a los referentes del gremio de citas, el doctor Julián Nasif y la doctora Adriana Bueno, quienes hicieron mención a esta reunión, más que nada informativa, como les mencionaba anteriormente, pero que ellos plantearon ciertos temas, como por ejemplo, un incremento salarial justo para los bolsillos de los trabajadores y también esperan que se implemente de manera correcta la ley de carrera sanitaria. Fundamentalmente hemos transmitido la inquietud del sector. La inquietud del sector tiene varios puntos a considerar. Uno es de índole económico. La actualización del salario, sin lugar a dudas, sobresale teniendo en cuenta la inflación que vivimos. La implementación de la ley de carrera sanitaria, teniendo ya el instrumento legal que amerita darle continuidad al pago de la misma. Sin olvidarnos que la ley de carrera tiene dos artículos, uno referido al coeficiente de nivel y el otro que se refiere a lo que es el adicional por capacitación o por formación. También el adicional zona para quienes viajan al interior de la provincia ocupa o ha ocupado un lugar importante en nuestro planteo que hicimos llegar al respecto. Y una cuestión que CITAS ha llevado siempre como bandera, como estandarte desde el inicio mismo, que es el de la desprecarización laboral. Nosotros le hemos dejado en claro de que el sector de la salud ya hizo todos los esfuerzos, porque ustedes saben que cuando nos sentamos, la provincia te plantea sus dificultades económicas. Y nosotros ya hicimos todos los esfuerzos, no estamos en condiciones de realizar ninguno más y por eso es que estamos totalmente disponibles a la hora y el día que nos digan para volver a reunirnos, porque la inflación tiene que ser readecuado el sueldo y la ley de carrera sanitaria, su pago es lo que va a dar un salto cuantitativo y cualitativo importante a un sector que está en crisis, con gran parte de su personal enfermo, estresado, con gran parte del personal que ha renunciado, con áreas que están descubiertas, y entonces eso tiene que tener la decisión política del Estado, de que cuando peor es la situación socioeconómica sanitaria de la población, más se tiene que fortalecer al sistema público de salud, porque cuando la población está bien, por ahí recurre a otros prestadores o quizás manda a sus chicos a la escuela privada, pero cuando todo está mal, justamente los sectores que más trabajo tenemos somos salud, educación y por lo tanto también seguridad. Seguimos escuchando la palabra de los referentes de los gremios de la salud que tuvieron la oportunidad de reunirse en Casa de Gobierno. En esta oportunidad, René Ramírez, quien es miembro de ATSA, aseguró que estos 40.000 pesos que otorgó el gobierno a pago de futuros aumentos sea incorporado, digo bien, directamente en el sueldo básico. Hemos planteado, primeramente, porque hay dos puntos que no se ha cumplido en la paritaria pasada, que el paso a la planta transitoria de algunos compañeros que están en condiciones. Se ha planteado también la cobertura de cargo de los compañeros que tienen 6 meses de continuidad. Por eso el martes que viene nos sentamos a resolver esa situación primero, antes de avanzar con lo económico. Pero se ha planteado claramente también los dos ejes fundamentales de la negociación de paritaria. Primero, el porcentaje al básico del trabajador. Como lo venimos haciendo hace más de 18 años, todo aumento al básico del trabajador para que incremente los ítems de ley. Y también se ha planteado, por otro lado, el tema de la aplicación de la modificación de la ley de carrera sanitaria, que es los ítems, digamos, que corresponden al aumento salarial, que está hoy en cumplida de un 100%, un 10%, y también los ítems de esta modificación de carrera que tiene que ver con la especialización de aquellos trabajadores que hayan capacitado 1 año, 2 años y 3 años, con diferentes porcentajes cada uno. Así que se ha planteado, no me ha planteado nada de cifras, sino que vamos a analizar la cuestión, digamos, de la inflación interanual y la que está afectando hasta hoy. Y a partir de la semana que viene nos juntamos con la parte técnica a establecer claramente lo que va a pedir este ATSA. Si vamos a negociar los meses de noviembre y diciembre, y si es conveniente incluir enero o no,
también se ha planteado y bueno, obviamente el martes que viene nos sentamos a ver la parte no económica que tiene que ver con la estabilidad laboral con el señor Ministro de Salud en su despacho. ¿Se trataron los puntos de la nivelación de aquellos compañeros que todavía restan nivelarlos? Sí, también se ha planteado la nivelación, como se había logrado ya para los enfermeros, para los técnicos, se ha planteado en la mesa también la nivelación para los fonoaudiólogos, para los trabajadores sociales y también para los terapeutas sociales. Así que bueno, son un grupo de trabajadores alrededor de 700 compañeros que también tienen que tener la nivelación porque se han ido a capacitar, muchos de ellos a otra provincia y hoy merecen ser reconocidos económicamente. Muy bien, 8 de la noche, 24 minutos en todo el país. La placa lo indica, nos vamos a ir a exteriores. Día viernes, jornada para distenderse. Marisa Suárez, te recibimos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos, para todos los compañeros y los televidentes. Y así es, la idea es poder contarles a todos los televidentes qué es lo que se puede hacer al aire libre, de manera gratuita. Y en este caso estamos en el Parque 9 de Julio, en la Casa Cultural de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, quien todos los viernes intenta dar diferentes actividades para que la gente pueda venir a disfrutar. Hoy es la jornada mascotera y a la vez proyectan una película, en este caso hoy están proyectando la película Río, para que los niños puedan disfrutar si están pasando por el lugar, paseando. Hoy poca gente, nos decían, por el calor, pero para eso vamos a hablar con Alfredo Romero, quien es el jefe del área técnica y artística de la Casa Cultural. Bueno, contanos qué es lo que hacen aquí y habitualmente los días viernes o cuándo. Hola, buenas noches. Le quiero decir a la comunidad de la ciudad de San Miguel de Tucumán que esta es una propuesta cultural que hacemos desde esta Casa de la Cultura, quien conduce hoy Nancy Pedro. Es una propuesta que venimos teniendo desde aquí todos los fines de semana. La semana pasada estuvimos con el Día de la Tradición y así sucesivamente todos los fines de semana vamos a tener ciertas actividades al aire libre y de forma gratuita. También en esta casa tenemos los días de semana talleres gratuitos y también otros eventos que se están planificando para los meses subsiguientes. Así que invitamos a la comunidad a que participe porque este es un evento para todos los que quieran participar, como verán ustedes al aire libre en el Parque 9 de Julio, en una zona bastante linda que está la casa, así que podemos pasar un rato bastante agradable. Y esta es una propuesta de nuestra intendenta Roxana Chala, que viene haciendo muy buen trabajo en toda la intendencia, en toda la ciudad de San Miguel de Tucumán, con toda la propuesta que viene haciendo en todas las reparticiones, en todo lo que concierne al municipio, ¿no? Alfredo, también pueden participar los microemprendedores, podemos ver algunos aquí hoy. Totalmente así, este es un lugar a donde invitamos a los emprendedores, tanto de todas las áreas y actividades, así que invitamos desde aquí, desde esta Casa de la Cultura, una casa muy emblemática, invitamos a todos aquellos que quieran participar para promover y también ofrecer sus productos, ¿no? Que este es un lugar importante para eso. Bien, muchas gracias, Alfredo. Gracias a vos y bueno, le invitamos a la comunidad que participe de todos los eventos. Bueno, ahí estaba entonces Alfredo Romero, quien es el jefe técnico y artístico de esta zona. Bueno, ahí vemos los microemprendedores que traen sus diferentes cosas para vender y por supuesto la gente también que está participando. El calor ha jugado un poco en contra, pero ya esta hora está agradable. ¿Por qué? Porque ya se ha nublado, ya está más lindo, está corriendo vientito. Sí hay que traer un poco de off para poder, o bueno, algún repelente mejor dicho, para poder pasar la noche. Pero bueno, la gente se va acercando de a poco, viendo la oportunidad. Vamos a ver, y también bueno, pueden aprovechar para venir en familia. Ahí están, algunos han venido con la mascota, porque hoy, digamos que el tema era trae tu mascota, vení a ver la peli con tu mascota, así que bueno, la gente viene con sus perros, bueno, lo que vos tengas de mascota, ¿no? Y acá los niños, vamos a ver si hablamos con alguno de ellos, rapidito, vamos a interrumpirlos en la película, a ver si les gusta la película, y ya también, bueno, aprovechar para... A ver, hola, ¿cómo estamos? ¿Estás viendo la peli? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Cómo te llamas? Luz. Luz, ¿sabés de qué se trata la película? No. Ah, ¿pero te gusta? Sí. Bueno, hola, ¿y tu nombre? Kiara. ¿Te gusta la película? Sí. Bueno,
¿Y vos cómo te llamás? Aarón, pero yo vivo en Argentina. Ah, vos vivís en Argentina. Bueno, ¿cuántos años tenés? 6. ¿Y cómo te llamás? Aarón. ¿Cómo te llamás? Aarón. Aarón, bueno, ahí está Aarón. Bueno, acá estás viendo la peli, ¿cómo te llamás? Mauricio Mennarias. Mauricio, ¿cuántos años en la cámara, mira? ¿Cuántos años tenés? 9. Bueno, ¿te gusta la peli? Sí. Bueno, ahí está, bueno, ahí, ¿cómo me dijiste tu nombre? Mauricio Naim Arias. Mauricio. Bueno, muy bien, Marisa, ahí vemos y escuchamos la palabra de los chicos, ¿sí? Que ven la película, una buena actividad para hacer al aire libre, para aquellas personas que dispongan de su tiempo en la Casa de la Cultura del Parque 9 de Julio. ¿Así es? Gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, ¿me das un minutito, Ceci, para que te presente a alguien en vivo y en directo? A ver, rápidamente, Marisa, sí. A ver. Bueno, bien, rapidito, miren, porque acá lo tenemos, hemos venido con Máximo hoy, para que vea la película con Delfina y con papá. Ahí está, vino Máximo hoy, ya con 3 meses, anda paseando con su hermana, sí, y habla y todo. Hola, Máximo. Bueno, y su hermana también acá, contenta. ¿Viniste con Máximo? Sí. Bueno, listo, toda la familia pueden aprovechar, venir y disfrutar al aire libre de una película o de actividades que van a llevarse a cabo acá en la Casa Cultural. Muy bien, Marisa, ahí con la familia, ahí presentando en Sociedad Máximo, acá en la pantalla de América Tucumán. El saludo también para Juan, ahí para Mariso, ¿no? No se olvide. Sí, que lo tengo de niñero hoy acá. Bueno, muy bien, te despedimos, Marisa, buen fin de semana, gracias. Buen fin de semana, un lindo fin de semana para todos ustedes. Muy bien, Marisa Suárez, desde el Parque 9 de Julio. Rápidamente tenemos pausa y al regreso más información. Más que un equipo, una familia. Encontrar el socio perfecto. Y siempre con los pies en la tierra, que tanto nos da. Leo, ¿qué estás pensando? En que Argentina tiene todo para ganar. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Con toda la conexión y el entretenimiento de Super, Living la Vida Loca. Contrata internet más televisión HD y llévate sin cargo Paramount Plus más Mio.tv, la plataforma streaming de Super. Dale, llama ahora al 0810-222-2323. Super, conectados con vos. Divertite ahorrando con el Bingo de Comodín. Pechito o pierna de cerdo por kilo, 2.599 pesos. Aguja y marucha parrillera por kilo, 2.699 pesos. Comprá online en comodinencasa.com.ar y recibí tu pedido en el día. Este verano disfruta de las vacaciones que tanto soñaste. Con Candy Viajes es posible. Contamos con más de 20 años de experiencia en turismo y con paquetes nacionales e internacionales. Mar del Plata, Brasil, Carlos Paz, Bariloche, Caribe. ¿Cuál va a ser tu próximo destino? Te esperamos en Crisóstomo Álvarez 492. ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance, un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. BioBalance, encontraste tu equilibrio. Calidad seco. La Universidad de San Pablo te espera en 2024. Estudia abogacía con una visión integral del derecho. No pierdas tiempo. Matriculate a Valores 2023. Visítanos en San Martín 435 o en www.uspt.edu.ar. Universidad de San Pablo T. Distinta como vos. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menús artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431-4087 o haz tu pedido por WhatsApp al 155-85-53-98. Yeah, ladies,
La Honorable Legislatura de Tucumán abre sus puertas a instituciones educativas a través del programa Conociendo el Poder Legislativo. El objetivo es contribuir a la formación ciudadana, fomentando el conocimiento del rol y el funcionamiento de la legislatura y de la tarea legislativa. El proyecto permite un acercamiento entre la comunidad y nuestra institución. Honorable Legislatura de Tucumán, al servicio de los tucumanos. Divertite ahorrando con el Dingo de Comodín. Costilla, tapa de asado o tira de lomo por kilo, 2.990 pesos. Carreo, paleta de cerdo por kilo, 2.499 pesos. Compra online en comodinencasa.com.ar y recibí tu pedido en el día. Con toda la conexión y el entretenimiento de Super, Living la Vida Loca. Contrata internet más televisión HD y llévate sin cargo Paramount Plus más Mio.tv, la plataforma streaming de Super. Dale, llama ahora al 0810-222-2323. Super, conectados con vos. Este verano disfruta de las vacaciones que tanto soñaste. Con Candy Viajes es posible. Contamos con más de 20 años de experiencia en turismo y con paquetes nacionales e internacionales. Mar del Plata, Brasil, Carlos Paz, Bariloche, Caribe. ¿Cuál va a ser tu próximo destino? Te esperamos en Crisóstomo Álvarez 492. Más que un equipo, una familia. Encontrar el socio perfecto. Y siempre con los pies en la tierra, que tanto nos da. Leo, ¿qué estás pensando? En que Argentina tiene todo para ganar. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Tengo un amigo que éramos muy unidos cuando íbamos juntos a la escuela, íbamos a jugar al fútbol juntos, jugábamos en el mismo equipo. Empezamos a tomar cada uno su camino. Las veces que lo vi, era otra persona, no era él. Y un día me desperté una mañana y por medio de otro amigo en común que teníamos, me llegó un mensaje que se había quitado la vida. Y ese día se había drogado todo el día. Entro a su red social y veo su foto y la verdad que no puedo creer. La droga es un problema de todos. Estamos de vuelta acá en la pantalla de América Tucumán para seguir con más información. Y uno de los temas que venimos repitiendo, que estuvimos ayer tratando en el móvil en exteriores, es la falta de agua que hay en diversos barrios de Capital. Estuvimos ya cubriendo lo que ha sido un reclamo de vecinos en calle Crisóstomo Álvarez al 2100, ayer en Barrio El Bosque, y hoy una nueva protesta por parte de vecinos del barrio Ciudadela porque están sin agua hace muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene este problema con el agua? Años. Años, años. ¿La SAT nunca les han dado soluciones? Nunca nos han dado solución, hemos llegado a esto, siempre por las buenas. Es insólito que la familia que está trabajando hable por teléfono a pedir, mamá o hija, ¿me cargas un tacho con agua para que hasta que esa persona llegue, juntemos un tacho para que se pueda higienizar, no bañar, higienizar? No tenemos para tirar la cadena, te estoy diciendo grosera, cepillarse los dientes. ¿Lavar la ropa? Ni lavar la ropa. Lavar la entrada de la casa que uno quiere que esté limpio, porque entras al hogar de donde viene todo sucio, es lo mínimo que pedimos. Vos abrí y no sale nada. Es un problema de conexión, de línea, hay barrios, otras calles que tienen presión. Hay otras calles que sí tienen presión, pero las han solucionado. Y voy a ser mala, hay muchos que han hecho conexiones truchas y han pagado mucha plata.
Entonces, y a la misma gente de la SAP. Nosotros mismos, todos somos aguateros porque estamos llenando los bidones con agua que muchas veces sale sucia. En mi caso, el agua sale desde las 2 de la mañana hasta las 6 con en un caño fuera de la casa, ni siquiera adentro, ¿me entendés? Un horror. Ni hablar, como dice la señora, de que no se llena la mochila del baño todo el invierno. Imagínate ahora cuando empieza el verdadero calor. Todo el invierno sin llenarse la mochila del baño, sin poder lavar la ropa, pagando en lavaderos de ropa. Un espanto. Un espanto. Acá hay una cuestión básica. Cada vez que abrimos la canilla en la Ciudadela, en lugar de salir agua, tenemos el caso de un vecino más que está pasando exactamente lo mismo. Abrimos esa canilla y también de nuevo es otro vecino más, en otra cuadra, en otro lugar de la Ciudadela, que están pasando por el mismo sufrimiento. Basta de que les tomen el pelo. Porque esto de decir ahora que es culpa de la sequía, nos pareciera que hace 10, 15 años en la Ciudadela viven de sequía. Y la realidad es que hay una falta de inversión. Los funcionarios del gobierno no se han hecho presente acá para hablar con los vecinos. Como bien decía José María, que vengan acá a vivir una semana para ver lo que se padece, lo que es no poder tomar agua de la canilla, no poder bañarte. Los vecinos nos cuentan estas cosas, tienen cosas que puede pasar cotidiana, del decir, che, me quiero bañar para salir a algún lugar y no se pueden bañar. Bueno, esta cuestión es básica, pasa, y mucho más cuando le empiezas a sumar personas de 80 años que tienen que andar acarreando baldes para poder tener, para cocinar en sus casas cada día. Esto se tiene que terminar. Muy bien, vamos a escuchar el análisis de la titular de la Cámara de Comercio acá en Capital, Gabriela Coronel, sobre la situación que vive el sector en materia económica, sobre todo de cara a lo que es la elección del próximo domingo, porque hay proveedores que especulan que si bien brindan y dan la mercadería pertinente para cada uno de los rubros, es considerablemente importante tener en cuenta que la inflación ha carcomido los bolsillos de cada uno de los trabajadores de este sector y también de los empresarios, que aseguran que es una batalla constante poder llevar adelante la actividad comercial. Es que nosotros los proveedores, en la gran mayoría, lo que nos pidió es que si teníamos que comprar cierta mercadería, nosotros teníamos que comprarla antes de esta fecha. También no nos permitían pagar, en la gran mayoría, no en muchos casos, pero sí pagarlo con cheques o cuenta corriente, sino que por una cuestión de que también los aumentos de precios que estamos viviendo esta semana, hubo aumento de precios. Esperemos que la semana que viene no haya aumentos, porque ya hubo una actualización esta semana. Pero sí, están todos con muchas expectativas. Sobre todo, nuestro problema más grande hoy es la inflación, que a todos nos golpea. Entonces es una situación de que se aumenta un precio, para nosotros es una caída de ventas, porque no genera ventas estos tipos de aumentos. Y sobre todo en ciertos rubros que no son de prioridad. Sabemos que la prioridad hoy es el alimento, sabemos que la prioridad son algunas vestimentas, también estamos con fechas de fin de año, entonces es una situación en donde hay una complejidad y que queremos tratar en lo posible de tener la mejor alternativa para ofrecer a nuestros clientes. ¿Esta incertidumbre hace que se hayan podido estoquear? ¿Hay algunos que han elegido quizás esperar? Sí, lo que nosotros tenemos es que si hay algún tipo de ganancia o algún ahorro, se compra mercadería. Eso es lo que se da la prioridad hoy. Entonces, por lo general apuestan siempre, y siempre en todo tipo de rubros se apostó a lo que es diciembre. Entonces seguramente van a haber un stock, si lo que pueden comprar lo van a comprar hoy para mantener. Muy bien, lo habíamos anunciado, vamos a tomar contacto con nuestro compañero Daniel Urueña, que estuvo ayer en Buenos Aires, en La Bombonera, con la derrota lamentable de Argentina frente a Uruguay, y ya está en Brasil. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Cecilio? El gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bien, Dani, ¿todo bien? ¿Vos cómo andás? Bien, mirá, acá estamos en la Avenida Atlántica de Copacabana, acá en Río de Janeiro, recién llegados, literal, recién llegados. Ahí te mandé el video del aterrizaje. Sí, Dani, sí lo vi. Acá, lo vi.
a Copa Cabana, Río de Janeiro, para esperar lo que va a ser el martes el partido de la selección argentina. Muchísimo calor, 34 grados está haciendo en estos momentos acá en Brasil, en Río de Janeiro. Bueno, Dani, sabías e ibas preparado, ¿no?, por estas altas temperaturas. Sí, hemos tomado las precauciones del caso. ¿Cómo se ve Brasil? ¿Cómo te ha recibido Brasil? Bien, como te decía, Lampa, hemos llegado al aeropuerto Galeão, Antonio Carlos Jobim, que está a 25 kilómetros de acá, pero se hace eterno porque el tráfico es insoportable. Así, insoportable es poco. La verdad que es muy difícil andar por la autopista, por las calles acá de Río. Bueno, Dani, contanos un poco cómo se ha vivido la jornada de ayer, lo que ha sido esta derrota de Argentina. Bueno, mientras vemos las imágenes del partido de Argentina, disputado en cancha de Boca, frente a Uruguay, ayer debemos decir que el seleccionado Charrúa fue superior desde que comenzó a jugarse el partido y hasta el final fue un merecido ganador. Se impuso en el campo de juego, impuso condiciones, borró al mediocampo argentino. Y Lampa, ¿qué querés que te diga? Puede ser campeón del mundo, Scaloni, ha ganado la Copa América y también la final contra Italia, la finalísima, pero la diferencia estuvo en el banco. Marcelo Bielsa lo pensó y lo planeó y lo ejecutó de manera ideal al partido y fue superior al equipo de Scaloni. Por lo tanto, fue un merecido ganador. Sí, ganó bien Uruguay, sobre todo por el partido, ¿no? En los 90 minutos controló prácticamente o anuló a los jugadores de Argentina. Siempre que recibía algún jugador del seleccionado, inmediatamente había un uruguayo prácticamente comiéndole los talones. Lo rodearon al mediocampo. Messi no podía respirar, pocas intervenciones, pocos disparos al arco, una que tapó Roger en el primer tiempo, el tiro libre en el travesaño, y después, si me olvido de alguna, decime. Pero Uruguay, sin haber tenido tantas situaciones, fue un claro controlador del partido. ¿Cómo se vivió el clima después del partido, Dani? ¿Cómo estaba la gente? ¿Qué notaste? Bueno, a ver, nosotros hemos demorado para salir a cancha de Boca. La verdad, Lampa no está a la altura de este partido. Muy incómodo para trabajar y para desplazarse, porque te sentabas ahí y no te podías parar más. Imagínate, los colegas, hasta todo el mundo, hasta que terminaba de trabajar, se hacía complicada la salida. Pero había rostros y caras largas, por supuesto, pero sin preocupación. Sin muchos dramas, Argentina es campeón del mundo, Argentina está marchando firme en estas eliminatorias a pesar del tropiezo. Claro, no era un partido ideal para perder. ¿Por qué? Porque el próximo rival justamente es Brasil. Sí, sobre todo Brasil, que no va a tener a Vinicius, Dani, que se ha lesionado, y tampoco sabemos que está Neymar. Y bueno, y Rodrigo tampoco. Pero siempre Brasil es un rival de cuidado. A ver, es uno de los mejores seleccionados del mundo. Sin lugar a dudas, no está atravesando su mejor momento, le ha costado en estas eliminatorias, ayer lo iba ganando y Colombia lo dio vuelta al partido y bueno, le aplicó otro cachetazo a Brasil, que está quinto, ¿no?, en esta eliminatoria. Ganó Bolivia, que asoma, pobre Perú. Los peruanos, ayer hablábamos con algunos, estaban muy enojados con la federación y con el técnico y pedían la vuelta de Gareca. Bueno, muy bien, Dani, dejemos de hablar de fútbol, contanos un poco, ¿ya tienen planes para esta noche? ¿Qué van a cenar? ¿Ya vieron algo o no? Mirá, no tuve tiempo de comprar la Kairpi para salir al aire, porque bueno, pero estábamos a las apuradas y con el horario del noticiero que ya terminaba, pero mirá, te muestro, mirá lo que hay acá a mis espaldas, ahí te lo va a mostrar nuestro camarógrafo de excelencia que tenemos acá hoy. Mirá, está el Cristo. Esculturas con arena, está tremendo. Está el Cristo. Sí, escultura con arena, mirá, ahí está. Y por supuesto, para sacarse la foto, está la tela, la alfombrita, Roger Rodríguez, el autor, y por supuesto, acá la gente, ahí está, mirá, ahí está Roger, saludando a la cámara de América Noticias, y también las artesanías. ¿Te cuento la Kairpi, Lampa? Sí, dígame. ¿Cuánto cuesta? A ver. Mirá, de 300... 10 reales, de 400, 300, de 515, el litro 50 reales, que serían algo así como $5. Agua de coco también hay acá, los muchachos, mirá, están saludando. Y también, por supuesto, Cecilio, como en todas partes encontrás las... ¿Me decías? Muy rica caipirinha.
acá, Rei do Coque da Caipirinha. Pode marcar o Instagram. Ahí está, Lampa, la mejor de Copacabana, ¿eh? Bien, Dani, ¿eh? Vosé podés ficar acá, dice. ¿Ah? Te podés quedar acá a tomar la caipirinha. Bueno, las artesanías. Pero, Lampa, tengo otra cosa más importante. Hoy fue un gran día. Bueno, Dani, vamos a hablar de Famayá, que ascendió. Claro, hablemos del Fama. Ahí está, mientras las chicas saludan. Mándele un besito a Cecilio. Espérate. ¿Qué hice ahí? Más 40. Un beso a Cecilio. Un beso a Cecilio. Muy bien, gracias, gracias a las chicas. Bien. Español. Español. Yo falo español. Español. Bien, habla español, me dice la amiga acá. Bueno, Cecilio. Habla como chileno. No, chileno nunca. ¿Cómo? ¡Argentino! ¡Argentino! Claro. Somos panameños. Nosotros del norte de Argentina. ¿Qué parte del norte? Tucumán. Yo no sé. Tucumán, ok, perfecto. Tucumán. Cuando quiera las esperamos, Cecilio las recibe en su casa. Cecilio, ok. Con un buen asado, Dani. Un saludo, Cecilio. Muy bien, gracias, Argentina. Gracias. Nosotros somos de Panamá. Ahí está. Bueno, de la tierra de Roberto Mano de Piedra. Bueno, Félix, Lampa, vamos a Fama, te saco de esta. Sí, vamos a ver, porque Fama ganó 3-1, Dani, vemos los goles. Vamos a las imágenes, el alboroto que hemos causado acá. Vamos a las imágenes, Lampa de Fama, ¿te parece? Sí, estamos viendo ya los goles, Dani. Ganó Fama 3-1, 2 de Molina, 1 de Juárez, para que por fin el Fama pueda regresar. Felicitaciones al técnico Luna, a los jugadores, partido que ha transmitido en directo hoy el streaming de Más Deportes. En estos momentos los jugadores ya están en Famayá. Vamos a tener los festejos, por supuesto, nosotros el lunes ya, el recibimiento de la gente ahí en la Plaza General San Martín. Bueno, Famayá se le escapó el otro día a Lampa contra Tucumán Central, que fue superior, pero en los penales lamentablemente no se le dio. Ahora, frente a Argentinos del Norte, Famayá ganó 3-1 y vuelve a la primera de la Liga Tucumana. Bueno, Dani, se ve en la tribuna de la cancha de Ñuñorco, donde se jugó el partido, una multitud de hinchas de Famayá que llegó hasta Monteros, que acompañó al equipo y que de esta manera, bueno, con los goles de Molina, que es el goleador del certamen, ¿no? Sí, gran figura Molina, ha sido gran figura en el campeonato, el otro día también convirtió y bueno, y hoy tuvo la revancha, ¿no? Se hizo esperar el ascenso del Fama, pero llegó. Bueno, una pena para el Sagrado, Dani, le debo una gaseosa. Bueno, cierto, jugamos la gaseosa ahí al aire el otro día, me debe una gaseosa. Bueno, y en otro orden de cosas, sí. No sé, tenemos tiempo, sí, mañana sí, juega Uni con SIC, la final del rugby, esta mañana fuimos a esperarlo ahí al aeropuerto a los chicos, así que mucha suerte para ellos. Sí, Uni que va a jugar contra el SIC, el Nacional de Clubes, de visitantes, así que esperemos que le vaya bien al Universitario Rugby Club. Bueno, Dani, te despedimos, te dejamos descansar, ¿sí? Bueno, Lampa, sí, esta noche nos vamos a descansar porque estamos muy cansados. Muy bien, muchas gracias. Excelente cobertura desde Río de Janeiro, Brasil. Daniel Urueña, gracias. No, nos vemos, un abrazo, Lampa. El saludo a Elena, a Cristina, a Fabri, a Guille, que hacen el aguante con vos ahí, así a Franco, a Pablo, a Damián, a Tritri, a todos los que están ahí. Un abrazo grande. Muy bien, así despedimos a nuestro compañero que tiene la dicha de estar en Brasil para lo que va a ser el partido que va a jugar la selección argentina el próximo martes frente a el pentacampeón del mundo, ¿sí? El seleccionado de Brasil. Esperemos que Argentina pueda ganar en Río de Janeiro en el Maracaná. Momento de más información, hablamos del ámbito legislativo. Recordemos que en labor parlamentaria se ha definido finalmente que el próximo jueves 23 habrá sesión donde se van a tratar los pliegos de los jueces para cubrir vacantes en la justicia. Junto a los legisladores, miembros de la comisión y representantes de la Cámara en su conjunto, hemos realizado las entrevistas a los 15 postulantes previstos para el día de hoy. Posteriormente, los miembros de la comisión hemos firmado el dictamen aprobando sus pliegos. En esta etapa no se reciben impugnaciones, sino solamente observaciones. Se habían realizado hasta el momento solo dos. Uno de esos postulantes tuvo la entrevista y la comisión ha evaluado improcedentes los planteos, por lo tanto, ha otorgado el acuerdo. ¿Continúa el proceso de selección? Está previsto 15 postulantes más y presumimos que si podemos trabajar como en el día de hoy, va a quedar todo listo para que la próxima semana las autoridades de la Cámara, los presidentes de bloque, puedan definir una próxima sesión.
Realidad. Muy bien, en la mañana de hoy hubo una protesta en el Palacio de Tribunales por parte de damnificados de planes de ahorro de autos. Recordemos que en su momento las cuotas subieron con montos irrisorios, con montos muy elevados, que lamentablemente muchos de ellos no pudieron pagar. Hay una medida cautelar que esperan que se pueda seguir cumpliendo. Lamentablemente ellos querían ir hasta Plaza Independencia para manifestarse en ese lugar. Encontraron un vallado y no pudieron acudir para ser escuchados por el gobernador. En realidad estábamos por manifestar en Plaza Independencia y bueno, estábamos convocados, los autoconvocados a las 5 de la mañana, pero al llegar a las calles aledañas a la Plaza Independencia encontramos vallada la plaza en democracia, y me parece que todos los ciudadanos tucumanos tenemos derecho del paseo público que es la Plaza Independencia, y no hemos podido entrar. Entonces, como toda la gente que viene del interior, ha salido a las 2, 3 de la mañana para llegar a las 5 a.m. acá al centro, nos hemos reunido en los tribunales, que no era realmente lo que nosotros requeríamos, porque nosotros queríamos llegar allá porque no están resueltos los puntos que nosotros le hemos planteado al gobierno, lo que le estamos pidiendo. Ellos nos dan proyectos, pero a largo tiempo, y los ahorristas ya no damos más. No podemos ya pagar las cuotas, que casi llega a los 240 mil pesos y ya casi un cuarto de millón de pesos, que cuando los sueldos no pasan los 150, 170 mil pesos. Entonces ya la gente ya está terminando el año y sin ningún tipo de solución, y por eso llegamos a tribunales, donde también fuimos recibidos por, hemos tenido que cortar la calle en forma pacífica, por supuesto. Somos una clase media pacífica, no somos violentos, hemos venido y nos han recibido acá en tribunales, y porque quedaban dos puntos pendientes sacaron el depósito judicial. Y teníamos miedo también porque que se cancele la ley de emergencia que ha hecho la legislatura. La policía de la provincia, en un operativo conjunto con un allanamiento, ingresaron al barrio El Salvador, donde desarticularon un kiosco de narcomenudeo. Procedimos a realizar una medida de allanamiento en la calle Ollero y Vía del barrio El Salvador de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Dicha medida fue otorgada por el Colegio de Jueces del Centro Judicial Capital, y con intervención de la Fiscalía de Narcomenudeo. Esta medida de allanamiento surgió a raíz de una denuncia anónima de los vecinos de la zona, en la cual daban cuenta que en este domicilio se comercializaba sustancia estupefaciente. Luego de haber recabado pruebas contundentes, se llevó a cabo la medida de allanamiento en la fecha, procediendo al secuestro de más de 400 ravioles de cocaína, envoltorios de tipo bochita con cocaína, envoltorios con sustancia de corte, un teléfono celular, más de 135 mil pesos, como así también un revólver calibre 22 corto con 3 cartuchos de igual calibre. Se procedió a la aprehensión de 3 personas, una del sexo femenino y 2 del sexo masculino. Uno de ellos sí cuenta con causas judiciales y hasta hace poco estuvo alojado en el penal de Villa Urquiza. Es reincidente este domicilio a raíz de que años atrás fue allanado con intervención del juzgado federal, en cuya oportunidad también se procedió al secuestro de sustancias estupefacientes, dinero. Con esta medida de allanamiento llevada en el día de la fecha, se desarticuló este kiosco de venta de sustancias estupefacientes en el sur de la capital tucumana. Clima Zoom. Pronóstico del tiempo para Tucumán. Para mañana sábado se esperan condiciones inestables en la provincia. Cielo parcialmente nublado con tormentas aisladas hacia la tarde-noche. Se espera leve descenso de temperaturas con tarde cálida. Para San Miguel de Tucumán, mínima templada de 20 grados con máxima de 30 grados. Pronóstico extendido. Para el domingo se esperan tormentas matinales con ocasionales chaparrones. La temperatura máxima descendería a 26 grados y la mínima a 18 grados. Para el lunes y martes
se esperan cielos parcialmente nublados con ascenso de temperaturas. Las temperaturas máximas marcarían 30 grados el lunes y 34 grados el martes. Temperaturas mínimas que rondarían en 20 grados. Muy bien, a prepararse y acostumbrarse porque vamos a seguir teniendo temperaturas elevadas con aparentemente lluvias durante la mañana del domingo. Esperamos que tengan un excelente fin de semana. Hasta acá llegamos con todo el desarrollo informativo de esta semana acá en la pantalla de América Tucumán. Ha sido un gusto. Nos vamos a ver nuevamente el próximo martes. Obviamente tenemos la reiteración a la medianoche acá en la pantalla de América Tucumán. Los esperamos el martes. Nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.